Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? Bueno, este video lo vamos a enfocar o lo vamos a dividir tal vez en dos o tres partes. ¿Por qué? En este caso quiero mostrarles cómo sacar el material de un trabajo. Específicamente vamos a hacer en este video de tres trabajos diferentes. Entonces, este video va a ser un poco largo, pero la idea es poderles mostrar cómo sacar los materiales de diferentes trabajos en herrería. Vamos a tomar de base una puerta muy sencilla. Es una puerta principal o puede ser una puerta de pasillo también, una puerta secundaria, como lo quieran llamar, una puerta de cocina. Vamos a hacer una reja muy sencilla también, estilo minimalista o moderno. Y un barandal. El barandal es uno que hicimos hace poco, que por aquí les voy a dejar el video donde lo fabricamos. Ese barandal, en realidad, yo lo hice como de un metro, pero el original era, creo que 4 metros de largo. Entonces vamos a sacar los materiales de los tres trabajos, digámoslo así. Así que es un video un poquito largo. Vamos a venir y nos vamos a ayudar de lo que es nuestra tableta y también de una calculadora. Esto obviamente yo lo voy a hacer en la tableta y en el teléfono porque pues, es lo que tengo. Pero de igual manera lo pueden hacer con un dibujo, una foto y con una calculadora o con su celular, que también incluye una calculadora. Muy bien amigos, decidí grabar lo que es la pantalla de la tableta para que sea más fácil entender esto, ¿ok? Aquí tenemos nuestra puerta. Esta va a ser nuestra puerta. Y lo primero que vamos a ver en este caso es, vamos a aprender a identificar lo que son los materiales, ¿ok? Regularmente este tipo de puertas, si vamos a utilizar este tipo de chapas, es una chapa residencial, vas a ocupar que sea sí o sí un perfil de 4 pulgadas por 1.5, es sí o sí lo que lo van a ocupar este perfil, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces vamos a sacar los materiales. Para lo que sería nuestro bastidor, que sería esta parte, vamos a utilizar un perfil de 4.5 por 1.5. Vamos a utilizar uno aquí, otro de este lado, el de la parte superior. Entonces serían tres perfiles lo que vamos a ocupar. Y la medida es 2.10 de alto por 90 centímetros de ancho. Entonces vamos a sumar. Son dos piezas de 2.10, son 4.20 más 90 centímetros y en total nos dará 5.10 centímetros. Entonces vamos a apuntar aquí, vamos a apuntar 5.10, o sea 5 metros con 10 centímetros. Aparte de eso, el interior de la puerta, ok, el interior de la puerta, que sería este, toda esta parte es igual de 1.5 por 4. Entonces vamos a sumar la parte de arriba, sería esta, la parte del medio y la parte de abajo. Ya con las deducciones, recuerden que son 5 y 5, serían menos 10 centímetros. Entonces nos va a quedar como de unos 80 centímetros aproximadamente. Entonces sería una pieza, dos piezas, tres piezas de 80 centímetros. Entonces serían 80 por 3 igual a 240. Más esta parte aproximadamente la vamos a dejar de 1.20 metros de aquí hasta acá. Es una medida estándar para que se vea bien la puerta. Entonces vamos a considerar 1.20 metros. Entonces ya sería más 1.20 metros más estas piezas, que más o menos nos van a quedar como de unos 45-50 centímetros. Entonces vamos a calcular que es 1, 2, 3 piezas, serían 1.50 más unos 50 metros, ok. Tenemos 5 metros 10. Bueno, coincidió que son 5 metros 10 de lo que es esta parte, más los dos laterales, ok. Que los dos laterales serían más o menos 2 metros con 5. Entonces, estamos hablando que serían 4 metros 10 más 4 metros 10. En total, ocupamos 9 metros con 20 centímetros, más 9 con 20 centímetros, ok. Entonces este es lo que vamos a utilizar, perfil de 4.5 por 1.5. Entonces, como ya sabemos que no vamos a ocupar más material de este, lo vamos a sumar. Entonces sería 9.20 más 5.10, ok, es igual a me equivoqué, perdón, serían 5.10 más 9.20, ok, sí, igual
Serían 14 metros. Serían 14 metros en total. Entonces, los tramos vienen. Estos tramos de perfil de 4 por 1 y media vienen de 6 metros. Entonces lo vamos a dividir esto entre. A ver, perdón, permítanme. Serían. Okay. Entre 600 centímetros, que serían 6 metros, serían 2 piezas, 2.3 piezas, o sea, 2 piezas y media. Aquí vamos a ocupar 2 y medio perfiles. Esto es lo que vamos a ocupar. Son 2 y medio perfiles de esta medida. Ok, ahora vamos a pasar al demás material. Aquí también tenemos identificados varios materiales. Ok, vamos a borrar esto. Aquí tenemos identificados que tenemos este tipo de tubos. Estos tubos, regularmente nosotros utilizamos tubo de 1 pulgada en calibre 18. Entonces vamos a ocupar 2 piezas de 1.20. Serían 1.20, 120 centímetros, más serían estas piezas que dijimos que eran más o menos, nos van a quedar como unos 40 centímetros. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas de 40 centímetros, vamos a ponerle. Entonces sería más 4 por 8, 4, o sea, ahí está, 40 por 8, ok, más 2.40, que serían esta pieza y esta pieza, 1.20 y 1.20 serían 2.40, ok, serían 5 metros con 600, ok, serían, aquí lo tenemos el tubo, aquí tenemos el tubo, ok, el tubo sería, aquí serían 5 metros con 60 centímetros, ok. Ahora, ¿qué otro material tenemos aquí identificado? Aquí se me pasó. En el bastidor vamos a ocupar un perfil también de 3 cuartos, que sería este perfil, que sería nuestra contra. Vamos a ocupar una pieza de 2.10, otra pieza de 2.10 y una pieza de 90. Volvemos a sumar y van a ser 5 metros 10 aproximadamente. Sería esta pieza 5.10, ¿ok? Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué otro material tenemos identificado? Tenemos identificado también lo que es el perfil 106. El perfil 106 es este. Es este que se ve aquí atrás, que sería nuestra ventana. Esta ventana, si nosotros hacemos deducciones, deducimos 5 centímetros menos 5 centímetros de la medida de 90, ya tenemos 80. Menos 10 y menos 10, que serían 20, nos van a quedar de 70 centímetros aproximadamente de la puerta. Entonces eso quiere decir que nos va a quedar de 70 por 1.20 y 1.20, ok. Entonces sería, vamos a sumar 1.20 más 1.20 más 70 más 70, ok, sería 3.80, 3 metros 80 centímetros, serían igual a 3 metros con 80 centímetros. Estos son centímetros, ok. ¿Y qué más tenemos identificado? El perfil de media. El perfil de media realmente es esta pieza. Son estas piececitas. Entonces nos va a quedar 70 y yo los dejo 60 centímetros de alto. Entonces serían 7 y 7, 14. 6 y 12 serían 120. Entonces serían 140 centímetros más 120. Serían 2 metros 60, ¿ok? Esto serían 2 metros con 60 centímetros. Perfecto. Y la lámina, aquí pues la lámina es lo que vamos a ocupar, es nada más esta parte. Regularmente las láminas te las venden, la medida más chica es de 3 por 8 pies, ¿ok? Entonces tú vas a requerir comprar una, pero te va a sobrar bastante lámina. Si ya tienes lámina, tú puedes utilizar una lámina que ya tengas ahí en buen estado. Entonces eso sería el material para este tipo de puertas. Entonces aquí vamos a sacar, permítame, aquí vamos a sacar una lámina completa, una lámina de 3 por 8 pies, ok. Ahora bien, aquí como nosotros sabemos que los perfiles son de 6 metros, eso quiere decir que aquí tenemos 5.10, entonces vamos a ocupar igual a un tramo. Aquí teníamos un tramo. Aquí tenemos, ¿cuántos tramos? Aquí se me borró. Entonces, a ver, vamos a ir para atrás.
Ahí está, se me borró. Ahí está, tenemos dos tramos. Y la lámina es una... Permítame, déjame como aquí otra vez. Una lámina de 3x8 pies, ¿ok? Ahora bien, entonces esto quiere decir que aquí vamos a ocupar una pieza, un tramo. Este son 3.80. Este regularmente te vende el medio tramo, pero como pasamos de los 3 metros, ocupamos también una pieza. Perfil, este da 2.60 metros. Si te venden media pieza de este, pues puede ser media pieza o uno entero, es lo que sería un tramo completo. Y el tubo es casi 6 metros, vamos a ocupar igual una pieza completa, ¿ok? Entonces, esas son piezas. Piezas, todas estas son piezas, ¿ok? Y esta es la lámina. Entonces, ¿qué vamos a ocupar para hacer esta puerta? Vamos a ocupar dos perfiles y medios de 4.5 por 1.5. El calibre, esto ya lo eligen ustedes. Una pieza de perfil de 3/4, igual el calibre usted lo decide. Un 106, un perfil de media por media y un tubo de 1 pulgada. Yo les voy a recomendar que por lo menos utilicen un calibre 18. Esto es por lo mínimo, ya de ahí en adelante. Bien amigos, ahora vamos a empezar con lo que es... Bueno, vamos a empezar a sacar material de nuestra ventana. Esto es súper sencillo. Es una ventana donde vamos a utilizar simplemente un perfil. ¿Y qué perfil vamos a utilizar? Este perfil que tenemos aquí, que es un perfil de 1 pulgada por 2 pulgadas. Es un perfil que se utiliza mucho en este tipo de rejas. Entonces, sabiendo nosotros que tenemos una medida de 95 centímetros... Ay, perdón, 95, ahí está. Una media de 95 centímetros por 1 metro. Entonces vamos a sacar cuentas. Para hacer el marco exterior ocupamos 1 metro, 2 metros y 95 centímetros y 95 centímetros. Entonces vamos a sumar, serían de la parte superior y la parte inferior serían 2 metros. Más los, no, la 3, que serían 180, 190 centímetros. Entonces nos da un total de 3 metros 40 centímetros, ¿ok? Para lo que es armar el marco exterior, eso nos va a llevar 3 metros con 90 centímetros. Más, borramos esto. Ahora bien, aquí tenemos estos perfiles, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 perfiles, 6, 7 perfiles. Nosotros sacamos más o menos las medidas y yo sé que este interior nos va a quedar de por lo menos 9 centímetros u 8. Entonces eso quiere decir que estas piezas, si le restamos esta medida, 90 centímetros, es 1 metro menos 5 centímetros y menos 5 centímetros serían 90 centímetros, ¿ok? Aquí nos quedaría de 90 centímetros aproximadamente. Y entonces quiere decir que las piezas es 1, 2, 3, 4, 5 piezas de 90 centímetros. Entonces serían 90 por 5 son 4 metros 50 centímetros. O 450 centímetros, perdón. Vamos a borrar 400, ok. Ya saben que mis números son muy feitos. Y nos faltaría sumar esta pieza y esta pieza, que serían otros 90 centímetros. Entonces serían 180 centímetros más 180, ok. Entonces vamos a sumar todo en total para saber cuántas piezas vamos a ocupar. Vamos a ocupar 3 metros para todo el marco exterior. Más 4 metros 50 centímetros de lo que son las divisiones o el diseño interior. Y los dos laterales, este y este lateral, son 180 centímetros. Ay, perdón, no es cierto. Me equivoqué. Ahí está, más 180 centímetros. Eso quiere decir que ocupamos 10 metros con 20 centímetros. O sea, que en total serían 10 metros con 20 centímetros. Y si eso dividimos entre 600, que son... Bueno, permíteme. Damos igual.
Eso lo vamos a decir entre 600, que serían 6 metros. Bueno, sería una pieza, 1.7 de pies. Entonces sería 1.7 piezas. Y pues sí, obviamente vamos a redondear a 2 piezas. ¿Ok? Porque pues no creo que te venda 0.7 piezas. En realidad para esta ventana vamos a ocupar 2 perfiles para hacer todo este diseño. ¿Ok? Esto sería nuestro segundo ejemplo para sacar materiales de, en este caso, una reja. Vamos a lo que es la tercer, el tercer trajo, que sería un barandal. Muy bien, amigos, ahora vamos con nuestro tercer ejemplo, que en este caso sería un barandal. Aquí es algo más complicado porque tenemos diferentes materiales y diferentes medidas, entonces vamos a sacarlo un poquito diferente este presupuesto. Para empezar, nosotros sabemos que aquí tenemos 3 metros 50 de largo en la parte superior y en la parte inferior, y tenemos 85 centímetros en este pequeño pieza de barandal, y aquí tenemos 90 centímetros, que es la altura base de todos nuestros barandales. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar en cuenta las diferentes piezas o diferentes materiales. Por ejemplo, si el perfil 160, que sería este perfil, es el perfil que utilizamos aquí. Es el perfil que utilizamos en el barandal, es el pasamano. Entonces ya identificamos un perfil. Ahora, estos perfiles que están aquí y uno tercero que no se ve, que está en esta parte, son perfiles de 1.5 por 1.5. Entonces sería este perfil, aquí se me olvidó ponerle por 1.5, ok, se me olvidó. Entonces serían perfiles de 1.5. Perfil de 3/4 por 1 3/4. Este perfil sería este. Este es una regla, ok, es un perfil también que se va a utilizar. Sería este perfil. Y la solera de 1.5 por 1/4 es esta, la que va en la parte inferior y la que hace lo que sería este recuadro, más o menos, ¿no? Esta figura. Entonces, esto sabemos que son estas soleras. Entonces, ya tenemos identificado todos nuestros materiales. Ahora vamos a pasar a sacar cuentas, ¿ok? Primero que nada, el perfil 160, que sería el perfil de la parte superior. Bueno, este perfil vamos a ocupar 3.50 más 85. Entonces sumamos 3.50 más 85. Nos da un total de 4.35, ¿ok? 4.35, bueno, permíteme. 4 metros con 35. Ok, ahora perfil de 1.5 por 1.5. Este perfil es este, vamos a ocupar una pieza, dos piezas y una tercera pieza que está acá. Entonces vamos a sumar, serían 90 por 3 igual a 270, ok. 2 metros con 70 centímetros es lo que vamos a ocupar para este barandal. Adicionalmente, estas piececitas que vemos aquí, miren, estas piecitas chiquitas también las vamos a utilizar. Entonces, estas piezas son más o menos como de unos 7 centímetros. Yo cuando lo hice lo calculé más o menos y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 piezas. Entonces vamos a sumar 16 piezas por 7 centímetros, sería 1 metro 12 más, permítanme, más, ok, la, más 1 metro 12 centímetros, ok. Estos números que los hago muy feos, entonces ya saben, es lo que vamos a ocupar. Entonces vamos a borrar otra vez todo. Borramos todo aquí, ok. Ya tenemos eso, identificado el perfil de 1.5 por 1.5. Ahora, el perfil de 3/4 por 1 3/4 es este perfil, ok. Es este perfil. Entonces vamos a sacarlo lineal. Yo sé que aquí nos falta un pedacito, aquí nos falta un pedacito, pero es mínimo. Entonces vamos a sacar cuentas. Vamos a suponer que aquí tenemos 3 metros 50 más otros 3 metros 50, y aquí tenemos 80 centímetros y 80 centímetros, 85 más o menos. Entonces quiere decir que vamos a ocupar 3 metros 50 más 3 metros 50 más 85 y 85
más 85 más 85 y nos da un total de 8 metros 70 centímetros, ok, 8.70, ok. Y la solera es el mismo caso. En el caso de la solera es esta, vamos a borrar todo aquí. Y la solera es esta pieza, ok, es esta pieza que tienen aquí, esta pieza y esta pieza. Entonces vamos a empezar a hacer exactamente lo mismo. Vamos a suponer que estas son líneas, o sea, una, dos líneas, tres, cuatro. Ahí está. Son aproximadamente 8 metros. Aquí, 8 metros con 70 centímetros, ¿ok? Más, vamos a sumar también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas de 90 centímetros aproximadamente. Entonces serían 8. Serían 90 por 8. Serían 7 metros 20 centímetros, que serían todas nuestras soleras, ok. Entonces vamos a empezar a sumar, ok. En el caso del perfil, vamos a ocupar un perfil nada más. Sería un perfil, bueno, aquí vamos a poner un perfil, un 160, lo que vamos a ocupar. El perfil de 1.5, más o menos, vamos a ocupar 276 más 112, 3 metros 88. Entonces ahí vamos a ocupar igual una pieza. Esto sería 388. Ay, qué feo. 388. Entonces esto lo vamos a considerar como si es un más de medio tramo. Entonces vamos a utilizar un tramo completo. Vamos a ocupar un tramo completo de este perfil. Ay, dije, bueno, esto es muy feo. Ahí está. Y el perfil de 3 cuartos por 1 3 cuartos son 8 metros con 20 centímetros. Entonces si esto dividimos 8 okay, entre 600, que es, sería un tramo, casi un tramo y medio. Entonces vamos a ocupar un tramo y medio de perfil de 3 cuartos o dos perfiles si quieres. Y la solera, pues vamos a sumar la solera. La solera es un poquito más material, son 870 centímetros más 720. Esto nos da un total de 1500. Esto entre 600, que serían los metros, nos da a 2.6 pies. Entonces sería el otro perfil sería la sola serían 2.65 piezas. En realidad serían dos piezas, tres piezas. Aquí ocuparíamos tres piezas de soleras, ok, tres soleras. Y este sería el tercer, la tercera lista de materiales. Y así, amigos, concluimos el video de esta semana. Bueno, espero que no haya sido un poco enredoso la explicación. Traté de hacerlo lo más simple posible. Me ayudé a la tableta porque pude grabar la imagen, pero igual lo puedes hacer a papel y lápiz. Esto es igual. Entonces, así es como puedes calcular el material para estos tres tipos o tres trabajos diferentes, ¿ok? Una puerta, una ventana y un barandal. Y esto aplica exactamente para todos los trabajos. Les quise dar tres ejemplos para que hubiera una variedad. Pero si es un portón o un zaguán, si es un cerco, si es una cochera, bueno, te vas a basar con el diseño del cliente, lo que el cliente quiera. Sobre eso vas a ver qué materiales son, qué material requieres. En algunas ocasiones vas a tener que modificar algunos materiales, pero en sí es lo mismo. Es ir calculando cuántos tramos, por lo menos aquí en México venden tramos de 6 metros o tramos de 3 metros. No todos los perfiles o no todos los materiales te lo venden por medios tramos. Entonces tienes que preguntar en tu localidad si te venden medio tramos. Así te vas a ahorrar medio tramo y no te va a sobrar material. Aunque, siendo sincero, siempre que nos sobre ese poco de material, lo vamos a utilizar en un próximo proyecto. Simplemente que ya no lo vamos a meter al presupuesto porque pues ya lo tenemos ahí. Pero lo ideal es sacarlo de esta manera. Ahora, en un segundo video, que es el que continúa, el que voy a grabar a continuación, es cómo vamos a sacar el presupuesto
paso a paso. ¿Por qué? En este momento ya les enseñé a sacar el material. Ahora, el material. ¿Qué van a hacer ustedes con material? Van a hablar a su proveedor de acero de confianza y van a calcular los precios. ¿Tantos tramos de este, de este, de esto? Bueno, es lo que vamos a ocupar para hacer ese trabajo. Y sobre eso les voy a mostrar cómo calcular un presupuesto para sus próximos trabajos de herrería. Pero eso va a ser en un segundo video. Pues nada, amigos, si les gustó el video, pues les encargo un pulgar arriba, que comenten y compartan. Y recuerden, amigos, el conocimiento se debe compartir. Saludos y nos vemos pronto.